Hola mis amigos de YouTube, espero se encuentren muy bien, no se olviden de darle like y suscribirse y no perderse en ningún momento todos mis videos, espero que les guste. Hola, soy Darin Charming y vivo con Applewhite, Raven Queen y Ashlyn, ya ni puedo olvidar esta masacre y todo por mi culpa, pero quiero contar esto para olvidar este suceso, déjate cuento qué pasó en Ever After High. Era un día normal en la escuela, estaba yo viéndome en mi espejo de lo guapo que soy, en eso Rosabella llega hacia mí y me pregunta: Darin, de pura casualidad, ¿sabes por qué Dexter no ha venido? Yo le dije: no sé, ya no lo he visto, es que lo he notado muy enojado y conmigo. Yo ni le quise decir nada para que no se pasara de listo conmigo, así que lo dejé solo para que se calmara. Rosabella y yo íbamos hacia la cafetería y de repente se escucha un grito. Fuimos a ver y provenía del baño, fuimos a ver y era Briar, tenía una cortada en la garganta, tratamos de ayudarla pero ya era tarde, Briar ya había muerto, en eso Rosabella retrocede y empieza a llorar del susto. Fui a abrazarla y traté de consolarla pero no pude. Rosabella me dijo: ¿pero qué es esto y qué haremos, Darin? Yo le dije que no se preocupará, vamos a decirle al director Grimm después de clases. Después de clases, cuando íbamos a la oficina del director, tenía mucho miedo de decirle ya que podría sospechar que nosotros matamos a Briar y vernos como culpables. Pero Rosabella me dice: tranquilo, le explicaremos y tal vez nos ayude, todo va a salir bien. Nos decidimos y entramos a la oficina del director, pero vimos algo muy horrible: era el director Grimm muerto, no tenía cabeza y su oficina estaba toda manchada de sangre. Yo vomité al ver eso. Rosabella dice: tenemos que decirle a los maestros. Salimos de la oficina corriendo, pero alguien nos empuja en las escaleras y caemos y quedamos inconscientes. Cuando desperté noté que estaba mareado y amarrado en una silla, y noté que Rosabella estaba en otra silla también amarrada. Traté de ayudarla pero noté que las cuerdas estaban muy apretadas, que ya sentía que no podía respirar. Grité pidiendo ayuda, y en ese momento Rosabella despierta y al verme me dijo: Darin, ¿estás bien? Yo le dije que sí, pero ¿qué pasaba? Ella me dice: no lo sé, pero algo está pasando. ¿Pero quién haría esto? En eso abren la puerta y alguien entró. El que abrió la puerta fue Dexter, tenía un machete en su mano. Él me dice: hola Darin, ¿dormiste bien? En eso me sorprendí y le dije: Dexter, ¿eres tú? Y se puso a reír. Él me dijo que sí. Rosabella se sorprendió y le dijo: Dexter, ¿fuiste tú quien mató a Briar y al director Grimm? Él me dice: vaya, no eres tan tonta, es obvio que acertaste. Le dije: ¿por qué lo hiciste? Dexter me dice: pues todo lo hago por ti, estoy harto de que me humilles, me has llenado de rabia y hace mucho te tenía rabia, así que decidí buscar mi primera víctima empezando con Briar, y me siento muy bien al cortarle la garganta, y más cortando la cabeza al director. Y ahora mi siguiente víctima será alguien de ustedes dos. Rosabella empieza a llorar. Pero no podía creer lo que iba a pasar. Dexter con el machete empezó a apuñalar a Rosabella. Yo no podía ver más esa escena tan escalofriante. Era muy horrible tener que presenciar todo esto. Estuvo apuñalándola muchas veces que Rosabella gritaba del dolor, hasta que la mató y se detuvo. Empecé a llorar ya que vi a mi chica muerta. Le dije: Rosabella, no te mueras. Pero Dexter me golpeó y me dijo: cállate, ya está muerta, y véalo por el lado positivo, la verás en unos minutos. Después le dije: no eres el Dexter que conocí y crecimos juntos, te desconozco, te convertiste en un monstruo.
Él me dice muchas gracias por las bonitas palabras, por eso te dejaré vivir un tiempo más, ya vuelvo. En ese momento salió de la habitación y yo comencé a llorar. Lleno de dolor al ver a Rosabella muerta, me empecé a culpar porque no hice nada para ayudarla, alguien abrió la puerta. Y era Sparrowor. Él me dice estás bien, él procede a quitarme las cuerdas, y fui y abracé a Rosabella. Sparrow me dijo que fue lo que pasó, yo le dije que Dexter fue el quien mató a Briar y Rosabella, no sé qué le pasa pero ya no es el mismo de antes, y si no lo detenemos va a seguir matando más de nuestros amigos. Sparrow me dijo digámosle a los otros. Fui corriendo y vi a Eppolwite, Raven Queen, y Ashlyn ella. Raven me dice aquí estás Darin, ¿sabes dónde está Dexter? Traté de hablar pero estaba llorando del miedo. Ashlyn me dice Darin te encuentras bien, traté de calmarme y les iba a explicar pero se escuchó un grito. Fuimos a ver y solo vimos a Sparrow cayendo al piso, le habían clavado un cuchillo en el ojo y murió al instante, así que tomé los brazos de Apple, Raven y Ashlyn y fuimos corriendo hacia un lugar seguro. Raven me pregunta a Darin qué está pasando. Le dije se los explicaré en un lugar seguro. Fuimos a la casa de té de las maravillas de Madeline, ella nos recibió preguntando qué había pasado, en eso les comencé a explicar y Apple dice, no puedo creer esto, murió Briar, el director y Rosabella. Les dije que sí, todo lo había hecho Dexter, pero lo más importante es detenerlo, si no va a seguir matando más gente. Raven empieza a llorar por Dexter. Así que Madeline y Apple fueron a abrazarla y a tranquilizarla, en ese momento alguien toca la puerta. Nos asustamos y en mi mente dije, debe ser Dexter, viene a matarnos. Ashlyn sujeta la manecilla y Apple agarra una silla para atacarlo, giro la manecilla y era, Cupido estaba muy asustada y llorando, ella dice ayúdenme y se desmaya, la cargué y la acosté en una silla, vimos que no estaba herida, solo de desmayo. Raven me dice si es verdad de lo que dicen, hay que buscar a alguien que detenga a Dexter. En ese momento Cupido despierta y gritando, la tranquilizamos, y le dije, tranquila Cupido te encuentras bien. En eso se tranquilizó y me dijo sí, ya estoy mejor. Madeline dice que fue lo que pasó que viste, Cupido me dice pues estaba en los pasillos hacia una clase, y escuché gritos. Fui corriendo a ver y solo vi a un Terunsman muerto, tenía las entrañas fuera, en ese momento me asusté y salí corriendo, y también vi a Seriseod muerta, tenía la boca cortada y varias apuñaladas, fui hacia la salida y solo vi a Sedaruor, era espantoso, la habían partido a la mitad y sus partes de cuerpo estaban sangradas, en ese momento noté que todos estaban muertos. Yo estaba a punto de desmayarme, pero con mis últimas fuerzas caminé hasta aquí. Ashlyn cayó al piso llorando por un ter. En mi mente pensé ya van muchos muertos, como sea tenemos que detenerlo ya. De repente alguien golpea la puerta. Y era